Hola y bienvenidos a otra lección del Español 2. As you can see, I'm not in my classroom today. I'm away to school. There's enough light. I figured, hey, I'll record it while I walk. Ustedes ya me conocen. Ya me conocen. Conocen, of course, you guys know. Me, you guys know me. And that's what we're talking about today. Direct object pronouns. No te conozco a ti. I don't know you. Perhaps if you're one of my students, sí, te conozco. If I know you guys, yo los conozco. I know you guys, yo los conozco. Okay, once again, as we talked about last time, me, te, lo, and la. The lo and la can mean it, or he, or she. I'm sorry, not he or she. Him or her. Nos, os, los, and las. The los and las will mean either them, or I guess if it's he and she plural, it would still be them. Them. Okay, me, te, lo, la, nos, os, los, las. Okay, let's talk about a couple things here. An árbol. An árbol is a tree. El árbol. Okay, hay muchos árboles. ¿Los ves? ¿Los ves? Do you see them? ¿Los ves? Aquí tenemos agua. Agua. ¿La ves? ¿La ves? Now, you might be saying, no, señor, it's el agua, so it should be lo ves, because it's masculine. No. Agua is feminine, but we use the el just because it starts with the letter A. And we don't want to say la agua, so we say el agua, even though it's feminine. Let's see. ¿Qué más tenemos aquí? Oh. Ahí en la distancia tenemos una iglesia. Una iglesia. ¿La ves? La ves, do you see it? Okay, what else do I got around here? I don't know, let me come up with a few more examples. Let's use the me, te. If you're talking about going to a party, or inviting somebody to a party, and we use the verb invitar, to invite, you can say, mi amigo no me invitó. Mi amigo no me invitó. Even though it's él, él invitó, you can still throw in the me, for he didn't invite me. Él no me invitó. Another example would be, yo te invité. Yo te invité. I invited you. Te invité. Buenos días. Un amigo mío. now I'm distracted. Te invité. Okay, so once again, the is me, te, lo, la, nos, os, los, las, are all things like me, you, him, her, it. And they just replace the noun. Let's see if there's another example. See, what do we talk about this chapter? Yo no voy al centro ahora. Yo no voy a la biblioteca. Yo no voy a la farmacia. No necesito nada de la farmacia. No, yo voy a la escuela. Yo enseño en la escuela. Pero no la veo. No veo la escuela. No la veo. Okay, ahora casi llegamos a la calle. Bueno, a la avenida. ¿Es una calle? ¿Una avenida? Es una calle. Casi llegamos a la calle. Vamos a ver. ¿Ves? Los coches. Un coche. ¿Lo ves? Well, let's make it plural, because now we're going to see. Uno, dos. Dos coches. ¿Los viste? ¿Los viste? Let's make it back into past tense. ¿Los viste? Did you see them? ¡Ay! ¡Ah! ¡Qué hermoso! ¡Qué hermoso! Ya viene el sol. Hay montañas. ¿Las ves? Son montañas muy bonitas. Yo voy a cruzar aquí. Uy, viene el coche, viene el coche. Ah, pasó una motocicleta. Pasó una moto. ¿La viste? So this whole thing of lo ves, la ves, lo viste. It's not just ver that you use it with. It's just for me, ver is an easy one to use right now. It's also common to use it with, say, conocer,
to know. Me conoces, no me conoces. Lo conozco, I know him, lo conozco. Hoy, después de la escuela, yo tengo que ir al banco. Tengo que ir al banco para sacar dinero. Lo necesito. Lo necesito para pagar al mecánico. Mecánico. Lo necesito. I need it. Para pagar. Ok. ¿Qué más te puedo decir? A otra persona que nos está pasando. When you say nos está pasando, that direct object pronoun goes before the verb estar. Ah, es un perro que corre. Tú no lo viste. No lo viste, you didn't see it. But you can say nos está pasando. It is passing us. Ok, casi llego a la escuela y estoy llegando al cruce de calles. Cruce de calles is a word for next chapter, intersection. Aquí a ese lado tenemos un consultorio. Aquí a este lado también tenemos un consultorio. Un doctor. El doctor Atkinson. No lo conozco. ¿Tú lo conoces? ¿Ustedes lo conocen? Yo no lo conozco. Conozco a su hijo. Yo lo conozco a él. Ok. Llegamos al semáforo. Look at all that vocab next chapter. Y ahí está la escuela. La gran escuela Mountain View. La tierra del toro. La tierra del toro. Ok. Bueno, estoy aquí en la escuela. Ustedes me escucharon por mucho tiempo. Me escucharon por mucho tiempo. Yo siempre uso los pronombres, perdón, yo siempre uso los complementos directos. Siempre uso los complementos directos. ¿Tú usas los complementos directos? Well, instead of saying complementos directos over and over, let's just say them. Siempre los uso. Los estudio y los uso. Los conozco bien. Ok, chicos. Llego a la escuela. Llego un poco temprano. But we've got an assignment for you. We always do. So what I want you to do for your assignment, I'm going to ask you three questions. You answer them using complementos directos, the direct object pronouns. Here we go. First one. ¿Tú conoces al presidente Barack Obama? ¿Tú conoces al presidente? Number two. ¿Compraste la pasta dental? ¿Tú compraste la pasta dental? Y número tres. ¿Viste una vez la película La Cenicienta? La Cenicienta es una de las favoritas de mis hijas. Bueno, eso es todo por ahora. Ya estoy en la escuela. Tengo que decirles adiós. Adiós. Chao.